La Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha puesto en marcha un proyecto de innovación social en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales. Los alumnos que están realizando el curso de formación en hostelería llevarán a cabo su formación teórico y práctica, como es habitual, pero además se va a complementar con una experiencia real. Van a tener la oportunidad de poder elaborar un centenar de menús semanales durante todo el tiempo que dure la formación y se va a distribuir a las personas con riesgo de exclusión social, y esa labor la realizará Servicios Sociales. Desde la Administración consideramos que tenemos la obligación, la responsabilidad de poder optimizar todos los recursos públicos, y qué mejor forma de hacerlo que con este fin social. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, una vez más, súper satisfechos de poder actuar en el Ayuntamiento de forma transversal con otras concejalías, en este caso con la ALDE. Entonces, nuestra colaboración ha sido de carácter económico, hemos financiado las materias primas y, sobre todo, pensando que va a un fin social, como ha dicho mi compañera Irene. Una vez que están elaborados los menús y preparados, pues van a ir a la Huertecica, porque consideramos que es uno de los muchos centros en este ayuntamiento que les puede venir bien esta aportación. Como he dicho, muy satisfechos de poder colaborar con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo con un fin tan magnífico como es este.